tal, querida familia marista de Chile? Soy Juan Pablo Moya Reyes, profesor de pintura y tecnología del Instituto San Fernando y además pintor. Y acá, desde mi taller de pintura, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes en la transmisión del Encuentro Artístico Cultural, donde vamos a ver la primera parte del Festival de Música. Vamos a presentar a los siguientes colegios: Instituto O'Higgins de Rancagua, Colegio Hermano Fernando de Alto Hospicio, Instituto San Martín de Curicó, Santa María de Limache, Colegio Marcelino Champañá de La Pintana y, por supuesto, nosotros los dueños de casa, Instituto San Fernando de San Fernando. Aplaudamos y disfrutemos de una bonita jornada con nuestros queridos artistas. ¡Vamos a verlo! Acá estamos junto al séptimo A. Están estudiando matemáticas, pero hicimos un paréntesis para presentar al Instituto O'Higgins con su canción Catarsis. La banda se llama No Name y está inspirado en el estilo chamber pop y alternativo indie, a cargo de sus profesores Waldo Acevedo, Catalina Fuentes, Pablo Cataldo y Baudino Soto. Esta banda, No Name, nace en el 2017. Surge con la idea del profesor de música Eduardo López de crear la primera banda femenina colegial. Su canción Catarsis surge como una historia de autodescubrimiento en este periodo de incertidumbre. Sobre miedos, anhelos, silencio y voces interiores queriendo soltarlo todo. Catarsis quiere enseñarnos que el arte no es una vía. Es una vía no solo para escapar, sino también para afrontar. ¡Los escuchamos! Planes sin consumar, demasiadas frases sin terminar, y un año que dejé pasar. Añoro el ruido de niños, daría todo por sentirlos una vez más, porque si aún te puedo escuchar, siento más soledad. Catarsis, liberación, qué proceso tan desgarrador. Como quisiera inspirarte, verte al espejo y saber valorarte. Ser un arte y a la distancia no es constante, porque física ya no queda aparte y están tan lejos como de aquí a Marte. Añoro el ruido de niños, daría todo por sentirlos una vez más. Si aún te puedo escuchar, me enfrento a la realidad. Porque si aún te puedo escuchar, me enfrento a la realidad. Temido a la oscuridad.
qué proceso tan desgarrador. Cómo quisiera inspirarte, verte al espejo y saber valorarte. Míranos ahora, intentando consolarte. ¿No crees que eso es lo bonito del arte? Bienvenidos a la sala del octavo A. Yo soy la profesora Natalia Contreras, profesora de lenguaje y tutora de este hermoso curso que les vamos a presentar. Tenemos una importante misión de presentarles uno de los grupos que va a participar en este encuentro artístico. Es del Colegio Marista Hermano Fernando de Alto Hospicio con la canción Agua Santa. La letra es de Evelyn Cortejo y la música de Benjamín y Nelson Palma. La agrupación se llama Bipolar y el profesor que los dirige es Fernando Pereira. Me acompañan aquí un par de estudiantes, Martina y María Jesús, que nos van a contar un poquito de esta canción. El grupo Bipolar está conformado por estudiantes de octavo básico a cuarto medio, los cuales han sido participantes activos del área musical del colegio. Para este encuentro han escogido componer e interpretar un salay, que es un estilo de danza folclórica boliviana. Esta lección se basa fundamentalmente en rescatar las raíces de la zona altiplánica, dando a conocer la comunidad marista y a nuestros propios estudiantes un repertorio musical que se mantiene vigente pero que es poco difundido en los medios de comunicación masiva. Tenemos el agrado entonces de presentar al grupo Bipolar. Agua santa, quiero vida, que te pierdes en la tierra.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Octavio González y desde nuestro recinto deportivo quiero presentarles la creación del Instituto San Martín de Curicó. Ellos son la banda Tercer Piso junto a su profesor Alex Maldonado. La banda Tercer Piso es la agrupación que año a año representa al Instituto San Martín de Curicó en cada encuentro artístico y de actividad intercultural. La canción Joven Oración es, tal como dice su título, una oración desde la pasión juvenil por la igualdad, basada en el respeto y amor al prójimo. Desde nuestro joven corazón nace un ruego para que nuestra generación y las que vienen crezcamos bajo el alero del respeto y la tolerancia, entendiendo que no debe haber barreras y que el amor del Señor para todos sale el sol día a día, haciendo que las violetas renazcan de mejor forma. Hola, soy Sofía Torres, cantante de Tercer Piso del Instituto San Martín, y les queremos presentar nuestra canción que se llama Joven Oración. Espero que les guste y disfruten de este encuentro artístico cultural online en el área de música. Señor,
Bienvenidos, soy Cecilia Parra, tutora del séptimo básico B y parte del equipo de convivencia y orientación del colegio. Y los quiero invitar a disfrutar de la presentación del Instituto Santa María de Limache, que se presenta con el tema Los sueños que compartimos. El autor es el profesor Joel González y lo interpreta el grupo Fusión Marista. Fusión Marista es el nombre de la agrupación musical del Instituto Santa María que convoca a niños y niñas de quinto a octavo básico, que logran cierto nivel de avance a partir del taller previo de iniciación semillero musical. Fusión Marista tiene como propósito integrar en el desarrollo musical de los niños y las niñas conceptos musicales de interpretación, dinámicas, arreglos, a través de la práctica de conjuntos de repertorio creado para la agrupación, con aportes colectivos o bien del cancionero popular. Los dejo con Fusión Marista. Soy el profesor Patricio Navalón, profesor de música, y los invito a escuchar el tema llamado Basta Ya. Es un cover de la cantante Dua Lipa. Los intérpretes son los Cuchurrumines del Colegio Marcelino Champañán. La letra la hicieron los Cuchurrumines junto con el profesor Daniel Romo y el profesor David Santibáñez. Los arreglos los hicieron los Cuchurrumines del Colegio Marcelino Champañán y el profesor David Santibáñez. Los Cuchurrumines del Colegio Marcelino Champañán de La Pintana se forman a mediados de este año 2021. Estuvieron trabajando de forma online e independiente durante el primer semestre y apenas pudieron volver a las clases presenciales, se fueron a la sala de ensayo. Rápidamente se forman como banda, entrando a tocar distintos tipos de covers para conseguir el fiato necesario que deben tener como banda. Los invito a escuchar el siguiente tema.
Ser o no ser, decía el maestro. Me presento, mi nombre es Felipe Bastías, soy profesor del Instituto San Fernando y les quiero presentar a ustedes, si a ustedes que están escuchando esto, la obra del Instituto San Fernando titulada Deja el tiempo volar. La letra y las melodías principales fueron compuestas por Martina Fernández y Fernanda Díaz. Los arreglos musicales son creación colectiva del grupo junto a su profesora María Francisca Mena. En esta canción, las compositoras se inspiraron en la frase Carpe Diem, atribuida al poeta Horacio, la cual podemos traducir como aprovecha el momento. Así, la letra de la canción cuenta la historia de una persona estancada en rutinas o en seguir patrones de vida. Frente a esto, siente el llamado a cambiar, liberarse y ser quien es. Un
¿Qué les pareció? Fantástico, ¿no es cierto? Espectacular. Nuestros talentos, nuestros chiquillos, nuestros artistas. Bueno, y con la alegría de haber disfrutado la segunda jornada del Encuentro Artístico Cultural Marista, los dejo cordialmente invitados para mañana, a partir de las 10 de la mañana, a ver la transmisión de los festivales de cine y de danza. Por supuesto, agradeciendo tu presencia y así poder disfrutar de nuestros talentos, de nuestros artistas. Un gran abrazo para ti, muchas gracias por tu presencia y nos vemos mañana.